Según el reloj Mickey Mouse del comandante Gallón Mafafas, el zorro del desierto de los leones, ya son las 5 de la tarde. Comandante, coma. ¿Utiliza mis instrumentos de trabajo? ¿Ahora tengo que desinventar la trompeta? ¿Es que se quedó usted dormido, mi comandante? Como usted siempre me despierta, pues me dije, suela, me toca despertarlo a mí. Porque según su Mickey Mouse, ya son las 5 de la tarde. ¡Qué barbaridad! ¿Qué por qué? ¿Y por qué me despierta hasta ahorita? ¿Son las 5 de la tarde? La novela. ¿Qué pasaría? Yo también acabo de despertar, ya ni supe. ¿Y qué horas son esas de despertarse, muchachito? ¡Oh! ¿Qué clase de boiscazo es este? Si soy ya a las 5 de la tarde. Es que yo estoy acostumbrado a que me despierte usted. Yo nomás agarro el sueño y me desguanzo y ya. ¿Acaso cree usted que soy su despertador o qué? No, pero... ¿Es que usted me acostumbró? ¿Tú me acostumbraste a toda esa... ¡No me tuté! ¡Tiene la vecindad! ¡Solo lo tiene que estar chapando! ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Todo un día perdido! ¡No puede ser! ¿Y ahora por qué se quedó usted dormido, mi comandante? Es que no he dormido. ¿Con un ojo? ¿Eh? Digo que hasta agarra un enojo, ¿verdad? Así con... Es que no sé qué me está pasando, Garrison. Me estoy durmiendo muy mal ahora. Fíjese que cuando ya empiezo a agarrar el sueño es porque es la hora de levantarme. Y no puedo hacer nada por evitarlo. Tengo pesadillas. ¿No tiene usted una de flor de calabaza o de sisos? Dije, pesadillas, no quesadillas. No. ¡Sonso! Renuncie. Renuncie. Usted es el que no oye bien. Pss. Fíjese nada más, Garrison. Me la paso soñando que estoy volando. ¿Por qué no se duerme usted de ladito? Así no sueña que está volando. ¿Cómo, de ladito? Sí, de ladito, así, de ladito. Pues, ¿cómo que no voy a soñar que estoy volando? Si me duermo de lado, ¿voy a empezar a hacer acrobacias? Bueno, eso lo sienten mucho, sobre todo las personas grandes y los que les gusta el chupe. No me digas. Sí, porque hay que acostarse, pero hay que acostarse así, haciendo tierra, y así ya no se mueve la casa. Muy bien. ¿Y usted cómo sabe tanto? Que yo tenía un tío que era el primer comandante del botillón de infantería. Muy bien. A propósito de volar, ¿cómo se dice mosquito en italiano? ¿Mosquito en italiano? No sé. Se dice la avioneta de la habitazione. Muy bien. Pues fíjese que yo no tengo problemas, yo duermo rete bien. Hasta sueño cosas rete bonitas. Anoche soñé con con la que quería. ¿Con la chaparra esa, la Yolanda? No, con la que quería, con donde venden los quequis. Maldito demonio, me tentó. Soñé que estaba yo comiendo quequis. No me diga, muy bien, ¿y por qué no me convidó? Ya estábamos completos. Creo que con el hambre que tenía yo hasta me comí la otra almohada. ¿No apareció? ¿Cómo que se comió la almohada?
Pues si la almohada le pertenece al batallón del comandante Cayón Bafafa del Zorro del Desierto de los Leones. Y ahora tengo que rendir cuentas por eso. Pues qué clase de cuentas, mire, nomás qué clase de ropa también. ¿No se debería asegurar de la ropa? Es todo lo que hace un buen Boy Scout, es quedarse conforme con todo lo que recibe. Esa ropa, se la compré a usted en abonos y con muchos sacrificios. Pues a ver si va usted pagando el segundo abono para que me den el pantalón completo, porque está rechincolo. ¿Cuál chicolo? Así es. Ya pasen acá y yo con me chiflan. ¡Cállese la boca! ¿Cuánto es me chiflan? Quieren pagar a uno. ¿Qué cuál pagar a uno? ¿Cómo se dice? Basta de discusiones, muchachito. ¿Tienes este barilito parado? ¿Todavía que dejamos de cumplir con las labores cotidianas? ¿Me puse nervioso con tanta queja? Bueno, y para no perder... ¡Despierte! ¿Se ve que has dormido? ¡Parece gallo! ¿Estaba viendo para adentro? Sí, viendo para adentro. Para no perder el tiempo, muchachito. Vamos a empezar las clases. Atene. Nomás déjeme sacar mi posturopédico, no enrollarlo. ¿Cuál posturopédico? ¿Es un triste petate? No. Déjelo ahí. ¿Cómo petate? Este era posturopédico, nomás que le pasó la planadora, pero la de veras. ¿De veras? Siéntese. Quiero demostrarle lo bestia que es usted. Voy a ponerme mi cross my heart. ¿Por qué se lo abrocha? Abróchelo siempre porque siempre se le anda cayendo. Vamos a empezar por la clase de gramática. Vamos. En gramática me reprobaron en mi pueblo. ¿Lo reprobaron en gramática? No entiendo. Yo tampoco, por eso me reprobaron. ¿No sos oso? Yo no entiendo por qué lo reprobaron si es muy fácil la gramática. Le debería usted dar vergüenza. Cabeza de piedra. No tanto. Aparece usted siempre sin ganas de hacer nada. Con una triste flojera, espantosa. No tiene voluntad de hacer las cosas. No tiene cariño por su profesión. Yo como comandante Gallo Bafafa, asesor del desierto de los leones. ¡Salude bien! Yo siempre estoy con ganas de pelea. Quiero esperanza. Quiero lucha. Yo también las quiero, pero ni caso me hacen. Quisiera tener una bomba. Quisiera tener un fusil. Quisiera tener una bazuca. Quisiera tener una granada para acabar con el enemigo. ¿Y si el enemigo lo mata a usted? ¿Y por qué me va a matar? ¿Yo qué le he hecho al enemigo? ¿Ya lo discutamos? Dije que íbamos a empezar con las clases de gramática. A ver, muchachito Garrison. Señor. ¿Qué letra sigue después de la A? Todas. Muy bien. ¡Gracias, Onzo! No me respondas intrínsecamente. Pero de todos modos... Muy bien, muy bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que contesta usted así de rápido! ¡Me gustó! Porque así abreviamos tiempo. ¿Cómo la ve? Jejeje. Yo siempre he abreviado el tiempo, mi comandante. Allá en mi pueblo, todo lo hacía rete rápido. ¡No me diga! Así es. ¿Es verdad? Y nadie me obligaba, porque mi papá era el presidente municipal. Sí, ya me lo dijo el otro día. Ya me lo dijo. Bueno. Ya me lo han dicho como 100 veces que su papá es el presidente municipal. Ya. Bueno, pues yo qué culpa tengo que mi papá sea presidente municipal. Sí, hombre, ya sí, es el presidente municipal. Si fuera policía, oh, me diría que es policía. No me daría ninguna pena, pero pues es el presidente municipal. Sí, hombre, que sí, es el presidente municipal. Ya sé que no es policía. No. ¿Qué es? ¿Me permite hablarle entonces, un segundito nada más, por favor? ¿Qué, va a platicar toda su vida o qué? No es precisamente eso, porque luego se burla usted de mí. No, se lo juro que yo nunca me burlo de usted. A ver, mejor vamos a la clase de historia, ¿cómo la ve? ¿Qué hecho sobresaliente sucedió el 16 de septiembre de 1810? Fue el desfile, ¿no? ¿Firmes? ¡Conteste! ¡Ya! No, oh, pues yo qué me voy a acordar, yo todavía ni nacía. Yo no soy Boy Scout, no soy grupo. Está bien, está bien.